Levante la mano, ¿quién ha tenido alguna vez una preocupación o inquietud? Levante la mano, quien ha tenido inquietudes, preocupaciones? ¿Usted nunca? Sí, también. Todos han tenido inquietudes, él no. Miren, ese niño no. ¿Tú tampoco has tenido inquietudes ni preocupaciones? No, los niños no tienen inquietudes ni preocupaciones. Pero nosotros, sí, muchas verdad a veces. Entonces... Hoy les tengo la receta contra las inquietudes y preocupaciones. ¿Ya se saben la receta? Saquen sus hojitas. Ahí está la respuesta hoy. Segunda lectura del día de hoy. ¿Todos tienen su, su hojita? Ferchu, ¿tenemos más hojitos? Guada, ¿tenemos más hojitas? Ahorita van a buscar para quien no tenga, todos tengan su segunda lectura. Traen con qué anotar? No, muy bien, más bien muy mal. Entonces, al cuadrito de la segunda lectura, pongan un cuadrito en la segunda lectura y pónganle fórmula contra las preocupaciones, inquietudes y similares. Padre, tengo muchas inquietudes. ¿Qué es la solución? Filipenses, capítulo 4. Entonces, ¿tienes preocupaciones? Filipenses número 4. Vamos a desglosarlo, vamos a explicar. Dice San Pablo, no se inquieten por nada. Qué fácil. A ver, explícanos cómo San Pablo. Y nos va a explicar cómo. No te inquietes por nada. Entonces, lo primero que debes de hacer dice... Presenta en toda ocasión tus peticiones en la oración y la súplica. ¿Tienes problemas? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Orar. Oración. ¿Me siento inquieto? Hago oración. ¿Inquietarte y preocuparte va a solucionar algo? No. ¿Orar? Sí, ayuda. Mira, hay quienes no pueden ni dormir de la preocupación. Y le están dando vueltas al asunto, reza, saca el rosario, padre. Es que me quedo dormido rezando el rosario. Ahí está la respuesta: reza. Aunque sea, te vas a quedar dormido, reza. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando tenemos preocupaciones, ¿qué es? Rezar, elevar súplicas. Dos dice: llenos de gratitud. Lo segundo es dar gracias. Tienes preocupaciones? Después de rezar da gracias. Los invito a que tengan un cuaderno que le pongan como título Diario de Gratitud. Eso es una maravilla. Antes de dormir escribe todo lo que tienes que te pasó maravilloso en el día. ¿Saben qué le pasa a la gente que tiene inquietudes y preocupaciones? Esto lo explico muy seguido los viernes a las 6.30. Tengo una clase que se llama Viernes con mi párroco. Todos están invitados, claro. El problema que sucede con las personas con inquietudes es que se vuelven de memoria selectiva. ¿Qué es la memoria selectiva? Solo elijo ver lo malo de mi vida. Y entonces mis problemas se vuelven más grandes desde mi percepción, porque la memoria selectiva elige solo los momentos duros de mi vida. ¿Y qué estoy recordando? La vez que me equivoqué, el día que tuve el problema, la vez que me vieron feo, etc. Eso es memoria selectiva. Elegimos lo malo. ¿Hay por qué dar gracias? Claro que sí. Si tú empiezas a hacer una lista, ¿de qué tienes que dar gracias? Que hace frío. Y que tengo un suéter. Que siento el frío. ¿De qué puedo dar gracias? Que tengo una iglesia. Que tengo una banca donde sentarme. Que tengo unos zapatos con que venir a misa. Que tengo manos. Levanta la mano, ¿quién tiene manos? Maravilloso. Tengo manos. Tengo vista. Hay gente que no tiene vista ni manos. Y puedo seguir diciendo las cosas en las que tengo que dar gracias. La lista es infinita. Infinita. Tengo una bebé que abrazar. La lista es. Infinita. Todos los días anota. ¿De qué tienes que dar? Gracias. La gratitud nos ayuda a no tener una memoria selectiva que solo ve lo negativo. Cuando hay tantas cosas maravillosas, a veces eso ayuda a borrar nuestras inquietudes y problemas. Entonces dice, uno, oración. Dos, gratitud. La gratitud es la memoria del corazón. Lo repito, la gratitud es la memoria del corazón, de alguien generoso y amable. Dice después, ten la paz de Dios. ¿Qué es lo que más le puede quitar la paz y angustiar al ser humano? La muerte. Ese es el miedo más grande que tenemos. La muerte y la enfermedad que lleva a la muerte y al sufrimiento. San Francisco de Asís, en esta actitud de hacer oración y dar gratitud, hizo un canto que se llama el Cántico de las Criaturas. ¿Y qué decía el Cántico de las Criaturas? Bendito sea Señor por el sol, por la luna, alabanza. Te doy gracias por el sol, por la luna, por las estrellas, por mis hermanos. Y termina diciendo, te doy gracias por mi hermana, muerte. Para Francisco de Asís, la muerte no era una, algo terrible, era su hermana, de la cual daba gracias. Por Jesucristo, el mayor miedo que tenemos, cuando, a ver, naturalmente le tenemos miedo a la muerte. Pero sobrenaturalmente tenemos una visión de resurrección. ¿Hay algo más maravilloso que el cielo? No. La fe en Jesucristo nos trae una paz maravillosa. Recordar que Cristo nos ha dicho: La paz les dejo, mi paz les doy. Entonces, sí, dice que esta paz custodia sus pensamientos y sus corazones, es decir, sus sentimientos y tus pensamientos estén orientados a Dios. ¿Cómo hacemos esto? dice San Pablo. Aprecien, denle valor, aprecien lo que es verdadero. ¿Saben qué trae tribulaciones y angustias a nuestra a vida? La mentira. Tú deja entrar la mentira a tu corazón y vas a estar siempre angustiado. Todo el que miente siempre está angustiado. Dejemos que la verdad reine a partir de hoy en nuestro corazón. Quien vive en la verdad no tiene angustia. Dice, aprecien lo verdadero, lo noble, lo justo y lo puro. Lo amable, lo honroso, lo virtuoso, el elogio. No dejes que entre la mentira en tu corazón. Elogia lo noble, sea amable. Quita de tu vocabulario la agresividad, las groserías, especialmente la grosería hacia uno mismo. Hay gente que se habla... Muy duro a sí mismos y no está bien, no es chistoso hablarse feo a uno mismo. Hay gente que cuando se expresa de sí mismo se equivoca, empieza a decir: Ya ves, soy un tonto, esto, el otro. No, te equivocaste, no eres tonto. Equivocarse no es signo de ser tonto. O groserías todavía. Nunca te hables con groserías a ti mismo, menos a los demás. Háblate con amor, háblate con madurez, con honestidad. Voy a poner más empeño, voy a ser más cuidadoso. Pero no te hables. Nunca te digas a ti mismo groserías. Si lo haces, deja de hacerlo. Y nunca es chistoso. Me impresiona mucho cuando aquí les digo listos a los grupos. Y me dicen, como decía tal padre, eh, listos, no, preparados. No, somos listos. No nos minos valoramos. Nunca. Ni de chiste. Somos personas capaces, buenas, honorables. Venimos a misa, buscamos ser buenos. No te hables mal a ti mismo. Sé amable. Termina la misa y me impresiona que los esposos salen uno por aquí y otro por allá. La esposa por delante, el esposo por atrás. Vuelto y le digo al esposo: que eres viudo. ¿Por qué, padre? Lleva de la mano a tu esposa. Sé amable y cortés. Sé amable. Justo. Puro, elogia las cosas, no las envidies, elogia a quien crece, ayuda a que crezcan los demás. Y el Dios de la paz estará con ustedes. No puedes dormir porque tu nieto anda mal, Filipenses 4. Tu esposo está neurótico y está enojado y empieza a gritar. Agarra la hojita y dile: Papito, aquí tienes. Filipenses 4 nos da una lección muy clara de cómo vivir con armonía y no dejar que la angustia y la preocupación que llegará reine en nosotros. No te preocupes, ocúpate. Enfrentemos las cosas con esa paz que nos da orar, esa visión de tanta paz. Miren, la, las preocupaciones nos hablan tanto dentro de nosotros mismos. Uno, oración. Dos, dice acción de gracias. Alaba a Dios en voz alta. Cuando nosotros tenemos muchos pensamientos aquí dentro, canta en voz alta. Vas a descansar. Porque. Un pensamiento repetitivo, 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 repetitivo. Rep Qué cansado. El que sea. Canta. El cerebro no puede cantar y estar con su repetición al mismo tiempo. Canta. Alaba a Dios. Alabaré, alabaré. Vas a vivir con más paz. Sé agradecido. Sé cortés, sé amable. Confía en Dios. Ten la paz que Dios te ha venido a traer, la paz que este mundo no puede dar. Guarda tu hojita. Y ponla, así como tenemos un botiquín, ¿verdad?, que dice, para emergencias. Y ponlo junto al botiquín para las angustias. Filipenses cuatro. Nos ponemos en pie.